Durante la pasada pandemia, muchos de nosotros atravesamos la desagradable experiencia de perder a un familiar ingresado en un centro hospitalario sin poder acompañarle durante sus últimos días, sin poder asistirle, sin poder despedirnos, salvo en algunos casos por la bondad de ciertas, sobre todo enfermeras. Algunos pudimos vía telefónica pues decir adiós o simplemente hasta luego a ese familiar tan querido. Yo en este vídeo lo que vengo a hacer es traerles la historia de un médico norteamericano, el doctor Christopher Kerr, que es una persona que ha dedicado los últimos 25 años de su vida a hacer un estudio amplísimo sobre los últimos días de vida de una persona en un centro hospitalario, centrándose sobre todo en cómo es esa muerte y qué tipo de visiones se suelen tener. Visiones que, como verán, mayoritariamente lo que hacen es reconfortar a esta persona que en breve posiblemente vaya a morir. Ojo, dos puntualizaciones muy importantes. Esto no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, con lo que conocemos como lucidez terminal o el fenómeno del canto del cisne. Esto es un fenómeno que se da en personas que están muy mal, que han perdido la conciencia y que se recuperan, como milagrosamente, unos días antes de su fallecimiento. Esto que les voy a contar es algo que se da en personas que están 100% lúcidas y que tienen experiencias que algunos califican de paranormales, otros de otro tipo, pero que el doctor Kerr ha estudiado y ha definido desde el punto de vista científico su significado y posible causa. Y en segundo lugar, este vídeo en ningún caso tiene por misión el justificar el comportamiento bastardo de muchos dirigentes políticos. Yo en especial puedo hablar de los de mi país, de España, políticos que permitieron, por ejemplo, que mientras Europa ya se estaba declarada una grave enfermedad que estaba avanzando por todo el continente, casos en Italia, en el norte de Italia, habían a punta pala, permitieron manifestaciones en el 8M, partidos de fútbol donde venían equipos italianos a jugar a España, y que luego encima nos estuvieron mintiendo reiteradamente con comités científicos que luego se ha visto que fueron inexistentes y además robando, con corrupción de la peor, porque robar dinero en una situación de extrema necesidad en un país creo que no merece otro calificativo que el de bastardo. Por lo tanto, quitado de esto último que les he comentado, este vídeo a mí me ha servido, el estudio del doctor Christopher Kerr, un poco como, si lo quieren llamar así, como un modo de reconfortarme. Y quiero transmitirles en el vídeo esta idea, porque verán que hay una visión dentro de la medicina mucho más humana de lo que tradicionalmente la clase médica suele tener. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí se lo cuento. El interés del doctor Christopher Kerr por las visiones que suelen tener las personas previas a su fallecimiento empezó exactamente en abril del año 1999. Por aquel entonces, el joven Kerr trabajaba como médico interno en un hospital de Buffalo, en Estados Unidos. Y en este mes conoció a una paciente llamada Mary, una mujer de unos 70 años que días antes de fallecer, 2 o 3 días antes, se incorporaba en su lecho y hacía como que estuviese meciendo, acunando a un bebé que llamaba Danny. Lógicamente los hijos que acompañaban a su madre pues referenciaban que no habían tenido ningún hermano que se llamase Danny. Sin embargo, un día después de esta primera experiencia, de este primer ver que la mujer acunaba a un niño ficticio que nadie veía, evidentemente, salvo ella, pues llegó su hermana y les contó la historia de que su hermana Mary había tenido un bebé que de recién nacido había fallecido, bebé a la cual ella, la mujer, pobre, pues le había puesto el nombre de Dani, y que a posteriori jamás contó a nadie de la familia que esto le había ocurrido, por las razones X, las que fuesen. Por lo tanto, no estamos hablando de un delirio. Un delirio, además, es un fenómeno muy ligado a toda una serie de medicaciones que alteran la percepción de la conciencia y que después de haber pasado un fenómeno de delirio, la persona que lo sufre queda muy alterada, queda como confusa. En cambio, esta mujer no, esta mujer simplemente estaba la más de tranquila, tenía esta fase y luego, pues lógicamente, ni manifestaba ninguno de los síntomas que se suelen dar en las personas que deliran, ni tampoco manifestaba pues un grado de frustración. Simplemente en algunas situaciones, como veremos en otros casos que referencia al doctor Christopher Kerr, pues la mujer tenía como una especie de lloro, una serie de lágrimas, pero de alegría, de que se sentía francamente muy confortada por esa visión que minutos antes había tenido. Esta experiencia con Mary evidentemente marcó y mucho, al parecer, al joven Christopher Kerr, el cual a partir del año 2010 empezó un amplísimo estudio con algo más de 1.400 personas, a las cuales básicamente lo que hacía era, en primer lugar, entrevistarlas varias veces. No era solamente una entrevista puntual, que quieras que no puede verse alterada por las percepciones que en ese día en concreto tenga la persona enferma, sino que varias veces fueron entrevistadas preguntándoles sobre las visiones que habían manifestado tener. Y pues los resultados son los que son, y son francamente muy impresionantes. De los resultados que presenta en este estudio el doctor Kerr, a mí personalmente me llama mucho la atención que el 88% de las personas que fueron entrevistadas refieren que la experiencia de haber visto, porque la verdad es que refieren que son visiones como que muy realistas, donde no solamente ven a una persona fallecida, sino que sienten también el olor o, digamos, incluso a veces el tacto de esa persona que les está acompañando. Pues digo, el 88% refieren a estas experiencias como altamente positivas y reconfortantes. Es cierto que hay un 12% de los pacientes que comentan que o bien la experiencia les ha resultado neutra o en algunos casos les ha generado algún tipo de angustia. Por ejemplo, el caso de un señor que fallece en un hospital y que se sentía responsable por haber sido el único sobreviviente de una unidad de combate durante la Segunda Guerra Mundial. El pobre hombre pues había vivido toda su vida acongojado por esta culpa que reflejaba en este tipo de visiones. Pero ya digo, mayoritariamente casi el 90% de las personas refieren esta experiencia como muy positiva. Y básicamente, ¿a quién ven? Porque esto también es algo muy interesante de ver. Pues todos refieren que ven a una persona que les otorgaba desde a lo mejor desde hace más de 90 años, de cuando eran niños, un grado de protección que ellos, por lo visto, en este momento de su existencia necesitaban. Podía ser el padre o podía ser la madre, o un hermano y no otros, y siempre era el mismo. Esto es muy curioso, no es que un día viese a la madre y otro viese al padre. Si él, por lo que razón que fuese, se sintiese más o se sentía más protegido por la madre o más acompañado por la madre, siempre referenciaba a la madre o a ese hermano o a quien fuese. Otra cosa que me impresionó muchísimo del doctor Christopher Kerr es que en este estudio plasmó también muchas entrevistas con niños. Y ya saben aquel que dice que nunca mienten ni los borrachos ni los niños. Pues en este caso, para mí tienen mucha importancia las entrevistas que ha realizado a menores. Y los niños, pues básicamente como no tienen esa noción de continuidad, es decir, un niño por lo general no sabe que su abuelo ha fallecido, simplemente que no está, porque además los padres le dicen que o se ha ido de viaje o vete a saber qué, pero sí que refieren en muchos casos el verse con una mascota que a lo mejor perdieron hace 1, 2, 3 años o lo que fuese. Es decir, que el niño ve algo que le da cierto grado de seguridad. En esto se parece mucho a la experiencia que tienen los adultos. Lógicamente, el niño no entiende nada. El adulto sí que puede prever, o porque ya lo ha oído en otras ocasiones, que el final puede estar cerca, pero el niño no es consciente en absoluto de esta circunstancia. Simplemente pues ve a su mascota, se siente muy feliz, esto es algo que refiere mucho el doctor Christopher Kerr, porque son sueños muy coloridos, esa expresión utiliza en el podcast de TTx, desgraciadamente está en inglés, búsquenlo en YouTube porque lo encontrarán, es una entrevista de hora y casi 2 horas, pero que lo explica muy claramente la impresión que le dan los niños, porque, vuelvo a decir, es una experiencia la suya quizás de algo más de valor que la de los adultos. Y también me parece muy interesante de todo este trabajo del doctor Christopher Kerr, que no se limitó a entrevistar solamente a los pacientes a punto de fallecer, sino que realizó también 750 entrevistas a los familiares. Y el 99,9% de ellos, por no decir el 100%, son personas que manifiestan sentirse mucho mejor al conocer la experiencia de sus padres, de sus tíos, de sus familiares, llámenlo como quieran, o de sus hijos si fuese un menor. Es decir, el ser humano, cuando vemos que en un proceso así la persona que ha estado pasando por esa circunstancia pues se ha sentido en cierta manera reconfortada, esto es algo que a nosotros también nos beneficia. Y la conclusión final de este estudio es que, primero, el doctor Kerr se define como no creyente, es decir, quien piense que esto tiene algo que ver con la religión está completamente equivocado. No dice tampoco que sea agnóstico, como a todos nos gusta pensar de que hay algo más, pero que no tenemos, lógicamente, evidencia de lo mismo, pero sí que se enfrenta a esta circunstancia desde un punto de máximo respeto y que sí que hace algo que a mí me parece muy importante. Hace una crítica hacia todo el estamento médico que ve la muerte como lo que estudiamos en las carreras de medicina. Causas, síntomas, tratamiento y consecuencias. Todo el temario de medicina, cada enfermedad se explica así. Y él, en vez de ver la muerte como algo de estudio concreto, pretende transmitir la idea de que se vea la muerte como un proceso con una serie de etapas y con un final. Lo que haya después, ni el doctor Kerr ni el Samson Corda nos puede decir nada. Aquí ya entran, lo que él dice, factores más filosóficos, más de creencias, que ojo, que no los critica ni yo tampoco en ningún momento. Me parecen completamente respetables cualquier tipo de creencia siempre y cuando sean respetuosos con los demás. Ya saben que hay algunas religiones que no son muy respetuosas con nadie. Pero mientras se sea respetuoso, pues me parece genial quien crea en esa otra vida, porque lógicamente estas visiones nos dan a entender o parecen dar a entender de que el ser humano de forma consciente o inconsciente busca esa trascendencia. Porque ya digo, esto que ha referido en el estudio no son sueños, pueden ser sueños lúcidos. Es cierto que una persona cuando está en un hospital no sabe exactamente si está durmiendo o está despierto porque se pierde la noción del día y de la noche en muchas ocasiones, pero él ha referido en todos los casos muchas circunstancias donde la persona está perfectamente despierta y que, como en el caso de Mary, pues tiene una reacción que solamente ella conocía, que no se puede haber inventado, ¿me entienden? Y aprovecho justo en este momento para dejarles aquí arriba un vídeo sobre algo parecido pero que no tiene nada que ver. Me estoy refiriendo a lo que denominamos lucidez terminal o el fenómeno del canto del cisne. es esa circunstancia que se da en personas que tienen alguna alteración psicológica, que tienen, por ejemplo, algún problema de demencia senil y demás, y que poco antes de fallecer parecen recuperarse tremendamente. Estas personas del estudio de John Kerry, no, estas personas están muy enfermas y no tienen esa manifestación de recuperarse. En cambio, estas personas sí que se recuperan. Poco después, enseguida, como les explico en ese vídeo, fallecen. Es un fenómeno similar, pero que no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao.